Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Es la sexta reflexión sobre el Padre Nuestro que hacemos y es la quinta petición. Quinta petición porque la primera reflexión no era de una petición, sino era la invocación primera, Padre Nuestro que estás en el cielo. Y hoy, por lo tanto, tenemos la sexta reflexión, la quinta petición del Padre Nuestro. Así de entrada, una primera afirmación, que es digno de subrayar que el propio Señor destacó de una forma muy especial esta quinta petición entre las demás. Me refiero a que cuando en el Evangelio de San Mateo él concluye la oración, al terminar, cuando dice, no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal, continúa, porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, también os perdonará vuestro Padre Celestial. Pero si no perdonáis a los hombres, tampoco vuestro Padre perdonará vuestras ofensas. Es curioso, a esa petición, a la quinta, le da una especie como de epílogo final, ¿no? Como una coletilla final. Cuando nosotros hacemos un discurso en el que hacemos varias afirmaciones, al final es frecuente que recurramos a subrayar de forma especial algo entre todo lo que hemos dicho, porque lo estimamos igual más urgente. Dice, voy a hacer este recordatorio y lo repito un poco al final. Y yo creo que eso es lo que hizo Jesús. El Evangelio de San Mateo narra, va describiendo las siete peticiones del Padre en esto, pero luego al final hace como una coletilla repitiendo la quinta. Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, también os perdonará vuestro Padre Celestial, pero si no perdonáis a los hombres, tampoco vuestro Padre perdonará vuestras ofensas. O sea que interesante el lugar destacado que Jesús le dio. En esta quinta petición del Padre Nuestro se combinan dos cosas. Una petición dirigida a Dios, perdona nuestras ofensas, y un recordatorio de nuestra relación con los demás, como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Si solo fuese por lo primero, por la petición dirigida a Dios de que nos perdone, ¿acaso ya estaría incluida esta petición en la primera del Padre Nuestro, en aquella que decíamos, santificado sea tu nombre, que si recordáis, explicábamos que decir santificado sea tu nombre no era pedir que Dios se santificase, sino que nos santificásemos nosotros, ¿no? Entonces, en realidad, como es obvio, pedirle a Dios que nos santifique también es pedirle que nos perdone, ¿no? Desde ese punto de vista, podía estar incluida ya en la primera petición. Pero como veremos a lo largo de esta explicación, lo característico de esta quinta petición es que se combina la petición del perdón a Dios con nuestra puesta en práctica del mandamiento del perdón al prójimo. Se combinan ambas cosas. Perdónanos como nosotros perdonamos. Vamos por partes, ¿de acuerdo? Y en primer lugar quiero subrayar la súplica de la misericordia que hacemos. Perdónanos, ten misericordia de nosotros. Que por cierto, decir esto en esta tierra en la que existe esa devoción a la Santa Faz, en la que decimos Faz Divina, misericordia, misericordia, pues la verdad es que claro, pues es que esa súplica que se hace de pedir misericordia al rostro de Cristo es exactamente lo que se pide en la quinta petición del Padre Nuestro, perdónanos. Es pedir la misericordia, ¿no? Ser mendigos de la misericordia de Dios. Dice el Catecismo de la Iglesia Católica, porque hay que pedir siempre perdón, porque hay que ser insistente pidiendo misericordia, pidiendo perdón, porque hay que ser insistente. Dice el Catecismo, aun revestidos de la vestidura bautismal, no dejamos de pecar, de separarnos de Dios. O sea, que esto es así. Es así la cosa. Te santificas, pero te ensucias. Dice el libro de los Proverbios,
El justo cae 7 veces y se levanta. Y dice el justo, no dice el injusto, ¿eh? Dice el libro de los Proverbios que el justo peca 7 veces, con lo cual, o sea, que eso es una realidad. Tenemos que ser constantes pidiendo misericordia, no porque no nos hubiesen perdonado y hay que volver a decirlo porque igual no nos lo perdonaron, no, sino porque seguimos pecando. Es importante, ¿no? Es clave para entender bien esta petición del Padre Nuestro, tomar conciencia de nuestra condición pecadora, creértelo de verdad. No solo decir, somos pecadores, no, no, creértelo de verdad. Cuidado, ¿no?, con esa frase frívola que muchas veces hemos escuchado, ¿no? Yo ni mato ni robo, soy una buena persona, ¿no? Madre mía, ¿eh? Cuidado con esa expresión. Yo ni mato ni robo, tal, bueno, ¿eh? La humanidad no se divide entre pecadores y no pecadores, no. La humanidad se divide entre pecadores que piden misericordia y pecadores que no la piden o no tienen conciencia ni de que lo son. Esa es la división real, ¿eh? Hay un texto emblemático, primera carta de Juan 1:10. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos mentiroso y su palabra no está en nosotros. Es que decir que no hemos pecado es hacerle mentiroso a Dios, claro. Por otra parte, cuando alguien no se considera pecador, además de estar ciego, que ya es un problema, ¿eh?, se está autoexcluyendo de la redención de Jesucristo, ¿eh? Me acuerdo que en una ocasión, siendo párroco, pues estábamos en la preparación de la confirmación y un chico pues me dijo lo típico, ¿no? Yo ni mato ni robo, pues yo soy una buena, ¿sabes? Lo de siempre, la frase hecha esa, ¿no? Entonces yo un poco así irónicamente le dije, ah, qué bien, pues entonces tú no necesitas del perdón de Jesucristo, tú no necesitas de la redención, Jesús, Jesús no murió en la cruz por ti ni entregó su vida por ti, tú no lo necesitas. Y claro, entonces el chaval, cuando escuchó que yo le decía eso, dijo, bueno, espera un poco, igual un poco sí que soy, dice al pobre. Claro, él se daba cuenta de que al afirmar yo no soy pecador, se estaba autoexcluyendo de la redención de Cristo. A ver, es muy importante la conciencia de nuestra condición pecadora, ¿no? Además, aun cuando no hubiésemos cometido pecados graves, bien sabemos que también la misericordia de Dios nos ha preservado. Nos ha preservado. Somos hijos de la misericordia, no solo porque Dios nos ha perdonado, sino porque nos ha preservado de caer. Como María. María pide misericordia a Dios. A ver, esta es una pregunta. María, la que no tuvo ningún pecado, la Inmaculada, ¿pide misericordia a Dios? Sí, pide misericordia a Dios, porque la misericordia de Dios es la que le ha preservado del pecado. De hecho, en el Magnificat se escucha la expresión acordándose de su misericordia, acordándose de la misericordia, ¿no? Y además, primero, que aunque uno dijese, pues, No he tenido pecados graves. Primero, ha sido preservado. Segundo, acuérdate de que existen los pecados de omisión, de los que pocas veces caemos en cuenta, ¿no?, o nos acusamos de ellos. Dios nos ha llamado a la santidad, es decir, a parecernos a Dios. Entonces, si no tenemos una vida de santidad, que creo que en eso tenemos conciencia de que estamos lejos de ello, tenemos muchos motivos para pedir perdón. O, por ejemplo, nuestros pecados de ingratitud, que son mucho más serios de lo que suponemos, nuestra falta de agradecimiento a Dios. Lo más grave del pecado no suele ser tanto lo que he hecho mal, sino a quién se lo he hecho, que es que lo has hecho a Dios. Tú fíjate lo que es haber sido ingrato a Dios. En definitiva, que después del bautismo, después de la confesión de nuestros pecados, seguimos pecando y tenemos que pedir misericordia, misericordia, misericordia. No porque no nos perdonasen del todo, no, no, sino porque después hemos continuado pecando, ¿no?
Por lo tanto, esta quinta petición nos remite, por ejemplo, a la parábola del hijo pródigo. Y tú eres y yo somos el hijo pródigo que pedimos misericordia al Padre. Y nos remite a la parábola del fariseo y del publicano de Lucas 18, en el que estamos llamados a ser como el publicano que se sentaba atrás y no se atrevía a levantar su mirada y decía: oh Dios, ten compasión de este pecador. Rezar esta petición es ser como el hijo pródigo que dice: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no merezco llamarme hijo tuyo, trátame como uno de tus jornaleros, ¿no? La viva conciencia de nuestra condición pecadora. La peor de las disposiciones es la de ese fariseo y la del hermano de ese fariseo que decía por el publicano: Padre, te doy gracias porque no soy como ese. A ver, esa es la peor de las disposiciones, la de ese publicano, la de ese fariseo. Peor que eso, difícil. Ese no tenía conciencia de ser pecador. Ese no podía rezar el Padre Nuestro. No lo podía rezar. La peor de las disposiciones es la del hermano mayor de la parábola. Pues que cuando dice: ese hijo tuyo que ha malgastado el dinero en prostitutas, ¿no? Como si tú no hubieses roto un plato, ¿no? Tú no has roto un plato. Esa es la peor de las disposiciones, ¿no? En resumen, lo primero que tenemos que subrayar: pedir la gracia de tener viva conciencia de nuestra condición pecadora, para que cuando recemos el Padre Nuestro nos lo creamos. Algunos dicen que es que la Iglesia no tiene que hablar tanto de pecado, pecado, pecado. ¿Eso lo habéis escuchado alguna vez? Pues yo creo que sí, eso se dice por ahí. Pero es que en realidad creo que quien dice eso no entiende la predicación de la Iglesia del pecado, porque para nosotros pedir misericordia es al mismo tiempo sentir la alegría de haberla recibido. Claro, es así. El acto de contrición en el que me duelen mis pecados, uno no sabe de qué llora, si de pena por haber ofendido o de alegría por haber sido perdonado. Por tanto, no es cierto, ¿no?, que la petición de perdón continua y constante, la petición de misericordia, esté dibujando una espiritualidad triste, pues obsesiva con el pecado. En absoluto, en absoluto, porque la petición de la misericordia es acoger el don del perdón. Ese es el primer aspecto, pero vamos al segundo, porque luego dice, viene la condición: perdona nuestras ofensas como nosotros perdonamos. ¿Cómo entender esta condición? Porque aquí viene, a ver, ¿cómo entender esta condición? Perdónanos como nosotros perdonamos. ¿Acaso hay que entenderla como una especie de despecho o de venganza por parte de Dios? Como si Él nos dijese: como tú no te has portado bien, tampoco yo pienso portarme bien contigo. Yo creo que eso sería una interpretación literalista o hiperliteral y no sería correcta. Máxime cuando Jesús nos pide a nosotros que no devolvamos al mal con el mal, sino que venzamos al mal a fuerza de bien. Porque así nos lo dice Jesús, con lo cual yo no interpretaría esa petición como diciendo: si tú te portas mal, ya también yo me pienso portar mal contigo. A ver, no. No. Entonces, ¿cómo se entiende? Bueno, el Catecismo de la Iglesia Católica da una explicación de esto, en mi opinión, maravillosa. Está en el punto 2840 y dice así: ahora bien, lo temible es que este desbordamiento de misericordia no puede penetrar en nuestro corazón mientras no hayamos perdonado a los que nos han ofendido. El amor, como el cuerpo de Cristo, es indivisible. No podemos amar a Dios a quien no vemos si no amamos al hermano o a la hermana a quien vemos. Al negarse a perdonar a nuestros hermanos y hermanas, el corazón se cierra.
Su dureza lo hace impermeable al amor misericordioso del Padre. En la confesión del propio pecado, el corazón se abre a su gracia. Qué interesante esta explicación. Fijémonos en dos expresiones, ¿eh? Este desbordamiento de misericordia no puede penetrar en nuestro corazón mientras no hayamos perdonado a los que nos han ofendido. El corazón se cierra. Su dureza le hace impermeable al amor misericordioso del Padre. Vamos a poner un ejemplo gráfico para entender esto, ¿eh? Es como si la dureza de tu corazón, que se niega a perdonar, como si te revistiese de una prenda impermeable. Tú mismo haces una coraza impermeable, que no solo impide que salga de ti la misericordia, sino que también impide igualmente que llegue la misericordia de Dios hasta ti. O sea, que no es que Dios no le dé la gana de perdonarte, no, es que no puede, porque tú mismo te estás autoexcluyendo. Igual que el Catecismo de la Iglesia Católica explica la condenación al infierno como una autoexclusión del hombre del don de la salvación, eso está en el punto 1033. Explica la posibilidad de la condenación como una autoexclusión. Tú mismo te excluyes, no es que Dios diga, me has pillado de mal día, vas a ir al infierno. No, no es eso, ¿eh? Tú mismo te has autoexcluido. Así también en este caso es el mismo hombre el que se autoexcluye del perdón de Dios. Porque su dureza de corazón para perdonar al prójimo le incapacita, digamos que ontológicamente le incapacita para acoger el perdón. Es muy interesante esta expresión. Así entendemos por qué esta quinta petición tiene una urgencia, ¿eh? Y comprendemos esa coletilla final en la que Jesús, al terminar el Padre Nuestro, hizo una repetición de la quinta petición. Bueno, vamos más adelante, ¿eh? El perdón es una tarea, eso de que perdonar a los demás es una tarea que tenemos pendiente siempre, pero también es un don de Dios, las dos cosas. Es tarea tuya, esfuerzo tuyo, pero es don de Dios. Esta condición que Dios te pone, de que hay que perdonar, es también una gracia que a Dios hay que pedirle. Requiere de nuestra voluntad el intentar imitar el perdón de Dios. Es una tarea, pero es imposible con nuestras solas fuerzas y hay que abrirse a recibir el don. Tarea y don. De hecho, este adverbio relativo, como, perdona como nosotros perdonamos, aparece también en otros pasajes evangélicos, dejando claro que lo que se nos pide como condición supera nuestras fuerzas. Por ejemplo, escuchad estos tres pasajes. Sed perfectos como vuestro Padre Celestial es perfecto. Madre mía, está bien, pero vamos, nos supera un poquito, ¿no? Sed misericordiosos como vuestro Padre es misericordioso. Pues bien. Amaos unos a otros como yo os he amado. O sea, es decir, ¿eh? Fijaros bien, que en realidad ese como, no solo es esfuérzate, sino está por encima de tus fuerzas y tienes que recibir el don de Dios. Es como una participación de la santidad de Dios, de la misericordia de Dios, del perdón de Dios. Me tengo que esforzar, pero tengo que ser consciente de que es un regalo de Dios. Y por eso, bueno, pues solo el Espíritu Santo nos puede conceder tener los mismos sentimientos del corazón de Cristo. Solo el Espíritu Santo puede hacer eso de sed perfectos como vuestro Padre Celestial es perfecto, sed misericordiosos como vuestro Padre es misericordioso, amaos unos a otros como yo os he amado, como Jesús nos ha amado. Solo el Espíritu Santo, ¿no? Por eso es una tarea, pero es un don de Dios, y esto es muy importante entenderlo. Si no, sería un voluntarismo ridículo. Ahora, si esto es así, si esto es una tarea y es un don, entonces la pregunta es, bueno, entonces, ¿cómo nos motivamos, cómo nos educamos en perdonar las ofensas?
Porque claro, a ver, es un don, pero es una tarea. Entonces, ¿cómo nos motivamos? ¿Cómo nos educamos en perdonar las ofensas? Bueno, pues yo aquí os propongo 4 consejos, ¿de acuerdo? 4 pasos. Primero, considerar con frecuencia lo que Dios nos ha perdonado. Uno tiene que reflexionarlo con frecuencia. Es la parábola del siervo sin entrañas. ¿Os acordáis que recientemente se ha proclamado? Está en Mateo 18, 23-35. Aquel siervo que resulta al cual el rey le perdonó una inmensa deuda de 10.000 talentos y resulta que le estrangulaba al otro porque no le daba los 100 denarios que le debía. Entonces diciendo, pero vamos a ver, ¿tú eres consciente de lo que te han perdonado? ¿Tú te has dado cuenta o no te has dado cuenta de eso? Es que 10.000 talentos es la imagen de una deuda eterna que el hombre no puede pagar. De hecho, dice el rey, cuando primero dijo, este no me puede pagar, dijo, ordenó que lo vendiesen como esclavo a él, a su familia, que vendiesen todo y ni siquiera con eso me puedes pagar. La deuda que tenemos con Dios es inmensa, es eterna. ¿Tú te has dado cuenta de eso? ¿Tú te has dado cuenta de que vives del perdón de Dios? Entonces, quienes entienden de monedas y esas cosas, calculan que 10.000 talentos equivale a 60 millones de denarios. ¿Eh? Entonces, claro, hay una proporción de 600.000 a uno. Oye tú, entre 600.000 y uno te han perdonado 600.000. Te tienes que perdonar uno, pero tú sabes lo que estás diciendo, ¿no? Es decir, que el motivo principal por el que nos puede costar tal vez perdonar al prójimo, ¿sabéis cuál es? El que no nos acabamos de enterar de lo que Dios te ha perdonado a ti. Y ese puede ser el motivo principal de por qué me cuesta a mí tanto perdonar al otro. Si tú fueses consciente de lo que Dios te ha perdonado a ti, te digo yo que perdonarías más fácil. Por lo tanto, el primer consejo es, hay que considerar cómo es el perdón de Dios, cómo es la redención de Dios, hay que considerarlo, ¿no? Ahora se acerca la Semana Santa y cuando vemos a Cristo entregando su vida por nosotros, dice uno, toma, oye, pues mis pecados son más serios de lo que parece para que la redención haya acontecido de esta manera, ¿no? ¿O qué? Considerarlo, ¿eh? Caer en cuenta. Segundo consejo. La voluntad y el sentimiento se implican, pero no se identifican. A ver qué quiero decir con esto. Uno puede preguntar, oye, perdonar al prójimo tiene que suponer que desaparezca todo sentimiento de rechazo hacia quien nos ha ofendido. ¿Conlleva eso? A ver, yo perdono a una persona, ¿no? Pero cuando pasa un poco delante mío se me revuelve el estómago. Entonces es que no la he perdonado, ¿o cómo es eso? Una pregunta importante, ¿no? Entonces, yo por esto hago esta reflexión. La voluntad y el sentimiento se implican, pero no se identifican. Por una parte, es necesario perdonar de corazón, no solo de boquilla. Eso de perdono, pero no olvido, no, eso no vale. ¿Me explico? No vale. No vale porque perdono, pero no olvido es que... Que no, me explico, ¿eh? Bueno, no es de corazón. Así concluye la parábola del siervo sin entrañas que hemos referido. Dice, lo mismo hará vuestro Padre Celestial si cada cual no perdona de corazón a su hermano. O sea, que hay que perdonar de corazón. Y perdonar de corazón requiere recorrer un camino hacia nuestro interior, porque nuestro interior tiene como capas, como la cebolla, ¿no? Que tiene capas y hay que perdonar desde dentro, ¿no? No desde la capa de fuera, no, si lo tienes que perdonar desde dentro, ¿no? Desde dentro.
es necesario que el perdón llegue hasta lo más hondo. Si no, estás perdonando de boquilla, pero no es un perdón de corazón. Pero, dicho esto, no debemos de identificar el perdón con el sentimiento. No, porque fíjate, dice el catecismo, dice lo siguiente. Voy a echar un traguito de agua. Dice, no está en nuestra mano no sentir ya la ofensa y olvidarla. Ojo a eso, ¿eh? Lo dice el catecismo explicando este punto en el 2843. Tú, por mucho que intentas perdonar de corazón, no está en tu mano no sentir y olvidar. Me gustaría no acordarme para nada, pero me viene a la memoria. ¿Por qué? Porque eso también puede depender de sensibilidades. Y las personas mucho más sensibles, la memoria les puede traer imágenes, y el que es menos sensible, pues oye, sabes, ¿eh? Pero no es que sea más misericordioso, no, es que es menos sensible, que es un poco distinto, ¿eh? Que es un poco distinto. Luego dice el catecismo, no está en nuestra mano no sentir o olvidar, pero el corazón que se ofrece al Espíritu Santo cambia la herida en compasión y purifica la memoria transformando la ofensa en intercesión. Ahora explicamos esto. Es decir, que lo importante no es sentir, sino querer. Yo quiero perdonar. Yo quiero perdonar. Y en realidad, querer perdonar ya es perdonar, aunque tus sentimientos no los controles. Aunque tus sentimientos no los controles, ¿no? Aunque se te sigan revolviendo las entrañas. Por ejemplo, en mi vida me ha tocado, ¿no?, muchas veces acompañar a las víctimas del terrorismo. Y claro, a ver, hay que tener un gran respeto y paciencia con las personas que han recibido ese tipo de heridas. Tienes que ayudarles a perdonar. Pero claro, entiéndeme que esa persona, cuando en televisión sale no sé qué noticia y lo que sea, se le revuelve todo su ser. O sea, porque hay heridas que han podido llegar a ser tremendas, tremendas. Entonces creo que el perdón de estas grandes ofensas, he puesto el caso de una víctima del terrorismo o de alguien que ha sufrido un abuso, una violación, etcétera, que su sensibilidad ha podido quedar tocada, claro, tocada, ¿no? Porque recibió una violación, porque vio cómo a su marido le pegaban un tiro. Hombre, su sensibilidad ha quedado tocada, ¿no? Hay que entender que existe esa diferenciación entre querer perdonar y sentir las cosas, ¿eh? Puede resultar de gran ayuda en estos casos para acompañar a una persona que tiene estas grandes heridas hacia el perdón, ayudarle a considerar cómo el odio en el fondo todavía te hace más víctima del agresor. Mira, yo a muchas víctimas del terrorismo les he dicho esto, mira, una razón añadida para perdonar es no permitir que el mal que te han hecho te haga malo. Mira, no voy a permitir eso. Una cosa es que me hayan hecho un mal inmenso, pero que encima eso ahora a mí me haga malo, o sea, me llene de odio y desee el mal a todo el mundo, no lo voy a permitir. Porque entonces, de alguna manera, ¿sabes?, el poder que tendría ese mal sería inmenso. No lo voy a permitir, ¿no? Y tiene que haber una gran lucha, claro, dentro de uno, ¿no? Por eso, por ejemplo, pues, ¿cómo uno puede saber si en realidad estoy perdonando, ¿no? Porque decimos que perdonar es querer perdonar. Pues fijaros, el catecismo aquí nos lo ha dicho. Dice, con dos matices, cambiar la herida en compasión y transformar la ofensa en intercesión. Es decir, voy a procurar tener en vez de rabia, pena, que es un pasito importante. Y segundo, voy a procurar pedir la conversión de esa persona que me ha ofendido. Señor, cámbiala, transfórmala, dale la gracia de la conversión.
ojalá esa persona, ¿no?, pues que mató a mi marido, pueda convertirse y arrepentirse delante de ti. O sea, eso ya es perdonar, me explico. El que es capaz de pedirle a Dios tal cosa, aunque sus sentimientos se le revuelvan interiormente, está perdonando de verdad. Está pidiendo que el que mató a su marido se convierta. Por tanto, está pidiendo el bien para él, el bien para él. Entonces dice, ¿no?, el catecismo, intentar cambiar la herida en compasión y la ofensa en intercesión. Es una gran batalla, claro, una gran batalla interior en la que hay que acompañar, ayudar a perdonar en esa gran batalla, ¿no? Bueno, es fuerte, ¿eh?, lo que estamos diciendo, porque claro, aquí hablar es fácil, pero luego, claro, existen unas heridas en las que esto supone una, pues bueno, interiormente, ¿eh? Por eso, fijaros, doy un paso más del tercer punto. Jesús, que no oculta para nada el gran ideal al que Él nos llama, Él se atreve a darnos el mandamiento del amor a los enemigos. A los enemigos. Está en Mateo 5, ¿no?, 43, 48. ¿Habéis oído que se dijo? Amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pues yo os digo, amad a vuestros enemigos y rezad por los que os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre Celestial, que hace salir su sol sobre malos y buenos y manda la lluvia a justos e injustos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué premio tendréis? ¿No hacen lo mismo también los publicanos? Y si saludáis solo a vuestros hermanos, ¿qué hacéis de extraordinario? ¿No hacen también lo mismo los gentiles? Por lo tanto, sed perfectos como vuestro Padre Celestial es perfecto. Es decir, Jesús pide amar para poder perdonar, o perdonar para poder amar, porque lo de amar y perdonar, al final, quieras tú que no, son pues la cara y la cruz de una misma moneda. El perdón, el amor al enemigo, es lo que más nos asemeja a Dios. Eso lo dice San Juan Crisóstomo. ¿Qué es en esta vida lo que más me puede asemejar a Dios? El amor al enemigo o el perdón al enemigo. Eso es lo que más te asemeja a Dios. Ahora, alguno podría decir, jo, esto no es muy maximalista. Esto no es muy maximalista. Es que en el fondo nos jugamos tanto. Eso que he dicho antes de que uno no se cree una coraza impermeable que luego le impida recibir el amor de Dios. Jo, es que te juegas tanto. Te juegas tanto, ¿no? Te juegas la posibilidad de acoger la misericordia de Dios y, por lo tanto, la vida eterna, ¿no? Con lo cual, la propuesta de Jesús, claro que es fuerte, ¿no? Pero es que es proporcional también al don que Dios nos da. Por eso es tan importante, fijaros bien, el testimonio de los mártires, especialmente de los que han muerto perdonando. Y quiero aprovechar esta charla para poner un poco, sacar a la luz el testimonio de uno de nuestros mártires, que está muy ligado a esta petición de la quinta petición del Padre Nuestro. Se llama, es el siervo de Dios, don Luis Estañ Mellado, sacerdote. Él era natural de Callosa de Segura y era el vicario de San Martín de Callosa de Segura cuando el 20 de noviembre de 1936 fue martirizado y fusilado en la carretera de la Garganta de Crevillente. ¿Y por qué traigo a colación este caso? Porque es que don Luis le pidió a sus verdugos que le concediesen un minuto para rezar el Padre Nuestro. Y allí el hombre se puso a rezar el Padre Nuestro y cuando llegó a la quinta petición, perdónanos nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden, se paró ya, no siguió rezando y dijo, ya podéis disparar, y le dispararon. Cuando rezó la quinta petición, él tenía en sus manos una pequeña mantita y en ese momento se tapó la cara cuando le dispararon y esa manta manchada de sangre la conservamos. Está allí Nuestra Señora de Gracia.
la manta que él tenía cuando rezó, perdona nuestras ofensas como nosotros perdonamos. Y dijo, ya podéis disparar. Se tapó la cara y le dispararon. Madre mía, es un testimonio impresionante de lo que es la quinta petición del Padre Nuestro, ¿eh? Es impresionante. El siervo de Dios, el Padre Luis, al que yo creo que debiéramos de acogernos como intercesor nuestro cada vez que nos cueste perdonar. Está bien tener intercesores mártires que han muerto perdonando para pedirles que nos ayuden a perdonar, ¿eh? Es decir, estos testimonios de mártires nos llevan a entender que con el perdón no se juega, que esto es una cosa seria, ¿eh? Que esto es una cosa seria, ¿no? Por lo tanto, yo creo, ¿no?, que es como si por la intercesión de los mártires que murieron perdonando, nosotros digamos, voy a pedir la gracia de ponerme en presencia de Dios y de decretar una amnistía general. A ver, nadie me debe nada, he perdonado a todos. Cuando uno hace esto en esta vida, es feliz, ¿eh? A ver, me voy a poner en presencia de Dios y voy a decretar una amnistía general a todo el mundo. Eso es sanador completamente en nuestra vida, ¿no? De hecho, el Catecismo de Trento, que durante muchos siglos fue el que estuvo vigente en la Iglesia, también se llamaba Catecismo Romano, hasta la promulgación del Catecismo actual, ¿no? Dice, si quieres que Dios tenga misericordia, regálale tus enemistades, dice la expresión, oye, es curiosa, ¿no? Dice, regálale tus enemistades, como diciendo, ahora venga, entrégaselas y olvídate. A mí esta expresión me ha llamado la atención, ¿eh? Porque además es dicho en otros siglos, aunque parece que es una expresión un poco de nuestros días. Si quieres recibir la misericordia de Dios, regálale tus enemistades, venga, entrégaselas y ya está, ¿no? Y olvídate. Y olvídate de ello. Bien, pero vamos a dar el último paso. Porque claro, hemos hablado de grandes ofensas. Fíjate el caso del siervo de Dios, don Luis, ¿no? También hemos hablado de las víctimas del terrorismo. Hemos hablado de quienes han sufrido en su vida vejaciones, etcétera, tan duras que, en fin, ¿no? Pero es que también ahora vamos a ser prácticos. También tenemos que educar las susceptibilidades, porque a veces en donde nos jugamos el perdón no es en las cosas gravísimas y gordísimas, sino en las cosas nimias y pequeñas. Y ahí también es donde nos jugamos muchas veces este tema, ¿eh? No pocas veces nuestra dificultad en perdonar no nace de la gravedad de las ofensas, sino de nuestra susceptibilidad. Vamos a ser claros. Pues porque sufrimos, por supuesto, agravios. Han hablado mal de mí, yo qué sé, ¿no? No sé, me han ensuciado la fama. La honra, madre mía, ¿sabes? O sea, a ver, generalmente las cosas se suelen mover en este nivel. En este nivel. Y la cultura narcisista que nos invade es como una tela que está hecha de dos hilos, dos tipos de hilos, ¿no? Que son la vanidad y la susceptibilidad. Y yo creo que esos dos tipos de hilos, ¿sabes? Tejen, ¿eh? Tejen. Ese narcisismo, vanidad y susceptibilidad. Por eso, claro, para poder tener capacidad de perdonar, hay que aprender a amar con libertad, sin poseer. Yo amo con libertad, sin poseer. Pues mira, que luego pues no me reconocen las cosas, pues oye, pues ¿qué más? Oye, yo he hecho lo que tenía que hacer, ¿no? Y no sufro tanto porque no me hayan reconocido. No estoy sufriendo porque... Fíjate tú, te sacrificas por los demás y no te reconoce, more, ¿y qué? Yo es lo que tenía que hacer, ¿no? ¿Qué pasa? Voy a empezar ahí dándole vueltas y... Para lo que te esfuerzas, mira cómo te pagan, ¿y qué? Tú has hecho lo que tenías que hacer, eso que te llevas por delante, ¿eh? El problema será el del otro, en todo caso.
El perdón maduro es aquel que no solo perdona las ofensas, sino también el que no se deja ofender fácilmente. Y esto es muy práctico. No se trata solo de decir, ¡ay, Señor, voy a hacer un sacrificio inmenso y por tu gracia voy a intentar perdonar! Sino, a ver, Señor, por tu gracia no me voy a sentir tan fácilmente ofendido, porque, en fin, aquí todo el mundo somos, aquí, ¿de qué me escandalizo? Pues de que la gente falla, ¿no? Pues es que ya eso está casi, lo damos por descontado. No me decepciono tan fácilmente de los demás, porque mira, en fin, si es que si casi eso va en el carnet de identidad. Perdono todo lo que me hagan, incluso también antes de que me lo hagan. Antes de que me lo hagan. Que creo que es como vivir en un estado de perdón. O sea, que el perdón no es un hecho puntual, ¿sabes? Sino que el perdón es como un estado de vida, un estado de vida, una manera de ver y percibir las cosas de los demás, ¿no? El oficio de Dios es perdonar. Dios es misericordioso. Dios no tiene actos de misericordia, no, es misericordioso, que es distinto, ¿no? Y nosotros no es que tengamos que tener actos de perdonar, sino que tenemos que vivir instalados en el perdón, ¿no? Porque tenemos que ser imitadores de Dios, ser divinos, ¿no? Y de esta manera hacemos presente a Dios en la tierra. Presente a Dios en la tierra. Eso es ser, ¿no? Eso es ser misericordioso, ¿no? Por eso, digamos, estos cuatro puntos, ¿no? que os he compartido, ¿no? El de considerar lo que Dios me ha perdonado, ¿no? Y entender también cómo la voluntad y el sentimiento se implican, pero no se identifican. Uno tiene que perdonar de corazón, pero al mismo tiempo tener conciencia de que lo importante es querer perdonar más que los sentimientos que experimentes. El testimonio de los mártires que nos han ayudado, ¿no?, a amar a los enemigos de esa manera y la educación de nuestra susceptibilidad, ¿no?, de nuestra susceptibilidad, yo creo que son los consejos prácticos, ¿no?, para vivir esta quinta petición del Padre Nuestro, ¿eh? Yo creo que no hay mejor manera de concluir nuestra reflexión, si os parece, que ponernos en pie y rezar la oración, ¿eh?, que Cristo nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Perdona nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. El Señor esté con vosotros. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Amén. Bueno, muchísimas gracias. Buenas noches a todos, ¿eh? Muy bien, muy bien.